Vamos a leer la siguiente noticia, dice: el detalle no contado hasta ahora al que se agarra la defensa de Dani Alves tras visionar 7 horas de vídeo. Vamos a conectar con don Jorge Vázquez, abogado, penalista, y que nos va a explicar exactamente en qué consiste estos detalles que la defensa de Dani Alves se está aferrando para que se pueda salir a suelto de, esta presunta violación, porque en principio, don Jorge, parece que estaba todo cerrado y muy cerrado, pero al parecer hay algunos detalles que podrían favorecer a Dani Alves y sacarle de este embrollo. Buenas noches, don Jorge, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Bien, encantado de estar contigo como siempre. Bueno, pues efectivamente, yo voy a hablar desde la cautela, como siempre, ya me conoces porque no conocemos todo el procedimiento, solo lo que sale en la prensa, y cualquier matiz puede de alguna manera inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Así que, como siempre, máxima cautela. Lo primero que hay que tener en cuenta, yo creo que hay que decirlo y reiterarlo, es que la prisión preventiva no es un mecanismo de anticipación de la pena, eso está claro, sino que es algo que se hace para asegurar un procedimiento. No se trata de hacer un prejuicio ahora para declarar la culpabilidad o la inocencia de una persona. Ahora han aparecido nuevos datos, que son por los que tú me preguntas, y antes de entrar en ellos creo que es necesario que entendamos bien lo que es el recurso en relación con lo que dice la ley respecto a lo que es la prisión preventiva, que es lo que nos ocupa, ¿no? Se tienen que dar una serie de requisitos y una serie de fines para que se dé la prisión preventiva. Insisto, esto no es un juicio, sino que es un momento cautelar. Bien, los requisitos son varios. Primero, un hecho delictivo que conlleve una pena de 2 años o superior. Bueno, hay una excepción en el caso de que tenga antecedentes por organización criminal, que no es el caso. Segundo, motivos bastantes de indicios de criminalidad, responsabilidad en el delito. Aquí es donde vamos a ver ahora que se agarra la defensa de Alves con esta grabación a la que te refieres. Pero lo más importante es que no basta esto, sino que además tiene que darse para unos fines, para una finalidad. Si hay motivación pero no hay finalidad, no hay prisión preventiva, o no debería haberla. Bien, fines: aseguramiento del investigado en el seno del procedimiento penal, es decir, hay riesgo de fuga, se acuerda una prisión preventiva. Sobre esto también ha trabajado, ahora veremos muy brevemente, la defensa de Dani Alves. Otra finalidad, evitar la destrucción de pruebas. Otra, evitar que se pueda atentar contra el bien jurídico víctima nuevamente, y también que se pueda reiterar en el delito. A partir de aquí, teniendo esto claro, entro ya en cuestión sobre lo que me has preguntado. ¿Qué es lo que ha hecho la defensa de Dani Alves? Pues hábilmente separa dos momentos, digamos, procesales, que son lo que ocurre en el baño y lo que ocurre antes del baño. Lo que ocurre en el baño, que es la supuesta agresión, ahí tenemos la actividad probatoria limitada en cuanto contamos con el testimonio de la víctima y el testimonio del supuesto agresor. Y es constante la doctrina del Tribunal Supremo respecto a que la declaración de la víctima es válida per se para enervar el principio de presunción de inocencia si se dan una serie de requisitos, como es la persistencia de la incriminación, la verosimilitud o la ausencia de incredibilidad subjetiva. Está claro que el auto esto lo ha visto conforme y claro, por tanto, tenemos sobre la mesa ya un auto de prisión preventiva. Aquí, como digo, la defensa de Alves en este momento procesal tiene poco que hacer, porque, insisto, es la palabra de uno contra la palabra de otro. Bien, pero ¿qué hace la defensa? Ellos se centran en esos 2 minutos donde... Ahora, eso es. Centrémonos ahí, porque el abogado se centra en esos 2 minutos donde Alves entra en el baño y luego entra posteriormente la chica, ¿no? Cuéntanos eso. Pues exactamente. ¿Qué es lo que dice la víctima? La víctima contó, al parecer, que había en ese momento anterior un clima de terror o dominación en el momento previo. Llegaba a decir incluso que le daba miedo irse de reservado porque la podían perseguir. Incluso llega a decir, según he leído, que tenía miedo que le echasen algo en la bebida, como si ella no pudiera decidir tomarse una bebida, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las imágenes... Perdone que le interrumpa. O sea, que ella está en un reservado y en ese reservado corre pánico. Y luego, después de estar en pánico, se va directamente donde está Dani Alves, que está en un baño, y entra en el baño donde está Dani Alves. Y está... Sí, exactamente. Eso es. Lo que dice la denuncia no se compadece con las imágenes porque las imágenes, insisto, que yo no he visto yo y lo que he leído en el recurso, en las imágenes se ve un clima distendido en un reservado de esta persona hablando con unas amigas, incluso con el camarero, un clima súper coloquial. Y hay un momento clave, y es donde se agarra al abogado, que es que Alves en ese momento se levanta y se va al baño. Y transcurren exactamente 2 minutos... hasta que ella, la víctima, se levanta y va al baño sin que le franquee Alves, sin que le abra la puerta o le obligue a entrar. Es decir, parece que es un encuentro en el que ella quiere tener un encuentro con él y va a donde él está, que es en el baño, y entra. A partir de ahí, entra en el baño y, evidentemente, Jesús, sabemos que se puede cometer la violación aunque tú hayas querido entrar voluntariamente. Bien, pero ¿qué dice la defensa de Alves? Lo que yo también hubiera dicho, evidentemente. Hombre, si hay una distorsión narrativa en ese momento ex ante y eso se puede acreditar con soporte audiovisual que contradice de plano la declaración de la víctima dada en sede instructora, ¿por qué no va a tener esa misma dispersión normativa, perdón, narrativa, cuando nos cuenta el momento de la agresión sexual? En definitiva, el recurso de Alves se basa en eso. ¿En qué? En que no hay tantos motivos bastantes para decretar ahora la prisión preventiva y aunque hubiera esos motivos bastantes, hombre, ha ofrecido, ha puesto sobre la mesa una serie de instrumentos para evitar o mitigar el riesgo de fuga, como es retirada de pasaporte, prohibición de viajar, prestación de fianza, acusar a comparecencias incluso diarias en el juzgado, incluso se ha ofrecido a ponerse la pulsera telemática. Por tanto, si tenemos esto sobre la mesa, hombre, por lo menos hay que pensar si el auto lo convalidamos o no y continúa en prisión preventiva, porque, insisto, esto no es un juicio, aquí no anticipamos la pena ni la culpabilidad. No, simplemente estamos analizándolo. Tenemos aquí a don David Alemán, que quiere hacerle una pregunta a don Jorge. Abogado, buenas noches. Claro, buenas noches. Hoy se ha sabido también que han rescindido el contrato de publicidad que tenía Dani Alves con marcas que le estaban dando bastante dinero y además el Pumas, que es el equipo mexicano en el que estaba jugando, que además de despedirle ahora le pide una indemnización de 4,5 millones de euros. Yo no sé si esto también puede influir de cara a este recurso, a que prospere el recurso, porque una de las razones por las que la jueza dictaba el auto de prisión provisional es, hombre, como tiene mucho dinero Dani Alves, una fianza tampoco va a surtir mucho efecto. El abogado Cristóbal Martel en el recurso alega que el dinero no lo es tanto precisamente porque ya no tiene ese recurrente de dinero en cuanto al salario del Pumas y además es que ahora le piden una indemnización millonaria. ¿Esto también puede influir de cara a que le puedan poner en libertad? Con una fianza, hombre, evidentemente. En mi opinión, cuando hablamos de estas personalidades y con estos patrimonios, a mí particularmente me hace gracia, ¿no? Decir, no, es que mire usted, es que el Pumas le rescinde el contrato cuando nos podemos imaginar la cantidad que le pagaba el Pumas en relación con la cantidad que le ha pagado hasta hace 2 días, sin ir más lejos, el Fútbol Club Barcelona. El patrimonio de Alves, evidentemente, tiene que ser muy copioso. Por tanto, ahora alegar este tipo de circunstancias a mí me parece que son contraproducentes. Yo creo, sinceramente, que si es por dinero, Alves tendría ahora mismo, o podría tener, mejor dicho, la libertad bajo fianza, porque tiene dinero de sobra para cometer una fianza, y más en un procedimiento de estas características. Yo creo que han ido mucho más por el tema del riesgo de fuga, porque efectivamente se pueden adoptar muchas a pesar medidas. De la retirada del pasaporte, es decir, le retiran el pasaporte, es verdad que puede escapar a lo mejor por otros medios, pero estamos hablando de Dani Alves, que es una persona mundialmente conocida ahora mismo. Esa es la clave, es que no nos engañemos, o sea, es como lo del riesgo de fuga, perdón, lo de atentar con los bienes de la víctima, es decir, Alves evidentemente está ahora mismo en el ojo del huracán mundial, o sea, claro. Alves no va a salir, ni siquiera creo que salga de su domicilio porque se lo van a comer literalmente, por tanto, evidentemente el riesgo de fuga queda muy mitigado y más si nos ofrecemos a una pulsera telemática, como si estábamos hablando, comparecencias diarias, el pasaporte, es decir, es muy difícil. Yo sinceramente creo que el aseguramiento del procedimiento es más, y no quiero hacer de abogado de Alves, si no recuerdo mal, viene directamente a España con un preacuerdo cuando se podía haber quedado en su país, que no había convenio de extradición y demás, y era mucho más complicado para la policía y para la autoridad española. Por tanto, todo eso suma para decir al juez, usted no me voy a sustraer, que insistimos, es que a veces se oye en la prensa y se olvida. la finalidad de la prisión preventiva es el aseguramiento, básicamente, del procedimiento. También, como he dicho, evitar destrucción de pruebas y que atente contra la víctima. Pero, insisto, es que si analizamos la ley, en el caso de Alves tan solo se daría el apartado A, que es el aseguramiento del procedimiento. Y entiendo que con toda la batería de medidas y con el copioso patrimonio de Alves, entiendo que se podría dar. Si a eso le sumamos esos indicios que a lo mejor ya, pues si vemos el tema sin tanta aclaramiento, hombre, pues insisto que no he visto las imágenes, pero si es como lo cuenta, hombre, en violencia de género todos sabemos que la declaración de la víctima se examina con lupa. Cualquier contradicción se penaliza y se tiene en cuenta. Y más, ojo, cuando estamos acordando una medida, la medida más gravosa que hay de un derecho fundamental, que es la libertad. Por tanto, tiene que estar todo uniquilado para que una persona esté en prisión preventiva. Así que, vamos a ver... Don Jorge, tenemos aquí a don José Antonio Vera, que le quiere hacer también una pregunta. Sí, Jorge, no, como persona de a pie, ¿no?, de la calle, a mí me llama un poco la atención esto, ¿no? Es decir, que sin que... esa es su cámara, esa es su cámara. Ah, esta es la cámara. No, ahí le está viendo Jorge. Sí, no, porque si tenemos la televisión en otro lado y entonces da la sensación de que no. No, pero lo que le quería decir que en principio a uno le choca un poco... pues que de golpe y porrazo efectivamente tenga esta aniquilación de su libertad completamente, cuando en principio pues uno tendría que tener derecho a defenderse, a que se oiga su versión, etcétera, etcétera, y no sé si los motivos que hay son suficientes como para que efectivamente tú puedas estar, ¿cuánto tiempo puede estar en prisión preventiva? Hasta que llegue a juicio. Imaginemos que después hay un juicio en donde estas contradicciones que usted está comentando y que, bueno, hay que analizarlas, ¿no? Pero al final sale inocente. Es declarar inocente, por el juez, por el jurado, por quien sea, que no sé en este caso quién correspondería. Bueno, este señor, a lo mejor resulta que se le han tenido 2 años en la cárcel, podría ocurrir, o el tiempo que sea, y esto después, ¿quién te lo repone? 2 años en la cárcel, ha perdido su contrato con el Pumas, ha perdido su contrato publicitario, su mujer está a punto de ser... Si hay, por ejemplo, un caso de denuncia falsa, que yo no digo que lo sea en este caso, pero como hemos visto en otras circunstancias, por ejemplo, pues no sé, en pleitos matrimoniales, etcétera, etcétera, hay estrategias de algunos abogados que parece que es que vamos a denunciar que ha habido malos tratos, y ya se sabe que en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, resulta que no hay malos tratos y que es una estrategia de defensa. Bueno, yo me planteo esto, que se lo puede plantear cualquiera, o sea, ¿cuánto tiempo se puede estar ahí sin que te hayan dado la oportunidad de defenderte? Y luego, si además eres declarado inocente, ¿qué pasa? ¿Alguien paga por esa responsabilidad de haberte tenido en la cárcel y de injustamente y de haber perdido no solamente tu honra y todo lo demás, sino también pues tu dinero, el dinero correspondiente a la fortuna que tienes por el hecho de que estás metido en prisión, ¿no? Don Jorge, un minuto que nos tenemos que ir a publicidad. Bien, pues bien, efectivamente, estoy completamente de acuerdo respecto al plazo. Por este tipo de delito, por la gravedad delictiva que dispone la agresión, bueno, ya no entramos en la dicotomía del solo sí es sí, eso será para otro debate, pues sería 2 años y se podría prorrogar 2 años más. O sea, seguramente no se acote ese plazo de... Pero yo, sinceramente... Esto de la prisión preventiva normalmente con el tiempo se va suavizando con los meses y al final yo no he visto el procedimiento, pero yo creo que hay una probabilidad de que finalmente Alves acuda al juicio en libertad, como le ha pasado a otras muchas personas, no nos engañemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bien. Y luego, respecto a la segunda pregunta, pues evidentemente habría una posibilidad, la ley la contempla, es difícil, tengo algunas en marcha y es complicado el conseguir una responsabilidad patrimonial por un funcionamiento anormal de la administración pública, porque evidentemente habría que ver la sentencia, el fallo de la sentencia determinaría el acceso o no a esa pretensión indemnizatoria en el caso de que se declarara que no hay hecho, que no hay inexistencia de hecho, que no ha quedado probado el hecho. Es que es diferente el fallo en un sentido u en otro. Y luego, por último, respecto al tema de la denuncia falsa, es bastante difícil e improbable encontrarse una sentencia en este caso en el que diga que no hay hecho y que además se ha mentido. Es muy difícil. Yo, mi experiencia en 20 y pico años con este tipo de asuntos, pues me he encontrado de todo, como os podéis imaginar, y incluso en supuestos donde hay una falsedad evidente, es muy difícil que el auto recoja eso, recoja la falsedad de la imputación y directamente libre testimonio de canato para perseguir una denuncia falsa, una simulación de delito. Insisto, lo prevé la legislación, pero es difícil.